아마 밖가서 맛을 먹겠습니다. 자, 그러면 이제 인터뷰를 하러 갈 겁니다. 안녕하세요. Hola, ¿cómo están? 한 분씩 이름을 이제 소개할게요. Les voy a dar a probar un platillo que yo preparé. Mi nombre es Haniru Opa. 자, mucho gusto. 감사합니다. 자, 이제 하나씩 맛보게 될 건데 우리가 준비한 게 하나는 되게 맛있는 거고 하나는 완전 매콤하고 진짜 먹자마자 저는 으악 소리를 지르게 만들었던 건데 Es un platillo que me tardé poquito en prepararlo, pero es bastante rico y muy tradicional en Corea. Espero que les guste a ustedes. Él lo preparó, él es un chef que viene de Corea. 그럼 빨리 한번 맛보러 빨리 가야 되니까 한번 하나는 매운 거고 하나는 안 매운 건데 자, 둘 중에 하나를 고르시면 됩니다. Entonces este sería como una banderilla individual. Las cuatro cosas serían individual. 자, 모자 쓰신 분이 맛없는 걸 골랐고 이게 맛있는 거를 골랐는데 한번 보겠습니다. 매운 거 잘 먹나? 맛있어요? 자, 그러면 이제 한번 먹어볼 건데, 아이고 맵겠다. 아이고 맵겠다. 많이 맛있어요. 아이고 맵겠다. 엄청 맵겠다. 모르고. 모르고. 이게 아닌데 원래 많이 맛있으면 안 되는데 이게 하나 매콤하고 하나 되게 맛이 원래 없어야 되는데. Que parece que te lo va a cobrar porque lo estás disfrutando mucho y nomás era una muestra gratis. 이제 반대로 할 거니까 이제 맛있는 거를 이쪽에다 주고 이분 약간 매워하는 거 같은데 벌써 그 맛없는 거를 이분한테 주는 걸로. 반응 보입니다. 이분 반응 보이는데. 내가 우는데? 왜 울어 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 울어? No, está muy rico. Como que le dio el toque mexicano de que nos gusta el chile y todo eso. Está muy rico. A mí no me picó. No me picó. ¿Y te gusta? Pregunta si te gusta el chile. Ah, sí. Sí, me gusta el chile, pero sí está muy rico. Tiene el toque. Pica. Él lo hace de esa manera aquí tradicional en México. Y obviamente es parte también de que él, como persona, les pasa un poco de él con sudor y todo ese tipo de cosas. Muy bien, muy bien. Pero pica. 방금 모레노가 장난을 쳤는데 이제 제가 만들 때 옷을 다 벗고 땀을 흘리면서 여기다가 땀이 들어가고 제 몸에 막 문질러가지고 만들었다는데 상상 지금 반응이 되게 안 좋습니다. No. ¿Cómo? Ya no quiero. Lo puedes probar solo. 맛이 어땠는지 이제 한번. ¿Picoso? No, está bueno. Ya, está bueno. Good. 한번 바꿔서 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 왜 또 원래 돼지고기를 못 먹는 친구래요. 그래가지고 No, sudas, sudas. Sudamérica. La verdad que todo eso es broma. Si hablo español, no sudé. No sudé nada. Platillo es sano, me lavé las manos, no sudé nada. Y la verdad es que les dimos de probar una vez más, porque la verdad era una broma. El tuyo era bueno al principio y el tuyo era picante. Pero como no vimos la reacción del picante, fue como, vamos a hacerlo al revés ahora. Vamos a darle el picante a ella y el bueno a ella. Ah, la verdad es un platillo con salchicha y arroz, si hablo español. Y era una broma, porque el tuyo sí pica demasiado. Y, sí lo viste, ¿no? A ver, pruébenlo una vez diferente, porque ya lo están dejando y ya que se vayan. Ah, pruébalo, pruébalo, pruébalo. A ver, y que él pruebe el bueno. A ver, ahora sí, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Ya se tenían que ir. La verdad es que sí le pusimos como el cuádruple de ese para que sí vieran como la reacción de no, este está malo. A ver. Oh, es que se pica mucho. Perdón, es salchicha normal, la food o la que puede encontrar en cualquier mercado.
y es pasta de arroz. El arroz que ustedes comen, nada más lo hacen así para que se vuelva pegostioso y es una pasta de arroz. Entonces, mira, puedes probar este. Este es de puro katsu. Oh, ok. El mal sabor. ¿Es arroz? Sí, 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 arroz. ¿Me lo puedes consumir? Sí. Su vida coreana, es bebida coreana. Este está bueno. Está bueno. ¿Sí? Me tocó el picoso. Ni modo, te sacó la brada. ¿Lo escogieron ustedes? Sí. Pues sí. Ella escogió primero, tú escogiste primero. Estoy echándole la culpa a la prima. Ella escogió primero, yo no fui. Ya no tengo la culpa. Bueno, ¿recomendarían este platillo? Este sí. Este sí. Este el, sí. Otro no. El otro no lo probé, pero este sí está bueno. Sí, lo recomiendo. Claro que sí. ¿Qué tal si lo vendo aquí en la calle o en un puesto? ¿Crees que se venda bien? Sí, yo digo que sí. Sí. Ya están acostumbrados al chile, entonces, mis amigos. Pero del que se come. Pero del pues quién sabe. ¿Cuál te comes tú? No, pues sí, ese, el chile. El chile. ¿Y tú también te comes ese chile que se come? El picante, el que... El otro que es picante. Muchas gracias por la entrevista. ¿Les gusta el K-pop o han probado algo de comida asiática coreana? Yo no. Bueno, les voy a dar un platillo que es como postre, que lo disfrutan mucho los niños. A ver qué tal les parece, ¿va? ¿Está bueno? Sí, muy rico. ¿Sí? ¿No te picó nada? No le picó y hace rato la señora estaba llorando. Su tía diciendo que pica, ya no me lo quiero comer. A ver, dale ahora tú una mordida de este y para que pruebes también el picante. ¿Cuál te gustó más a ti? Los dos. ¿Los dos? A ver, prueba la salchicha. La salchicha te va a quitar su propicoso. Era broma, tiene más chile ese. No manches. Jimena. ¿Quién es Jimena? ¿Quién es Jimena? ¿Quién es Jimena? ¿Por qué buscas a Jimena? Porque ella trae agua. Trae agua. Jimena trae agua. Jimena, agua. Auxilio, Jimena. ¿Volverías a probar un platillo así de picoso? No. ¿No? No. ¿No quieres unos para llevar, para seguir turisteando? El que está comiendo mi prima. Ese es el picante. Pero bueno, chicas, las dejo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Pues la verdad, la broma creo que no salió tan bien. La próxima vez lo haré más picante, lo haré más feo. Prepararé unos más diabólicos. Yo soy Jairo, no se les olvide compartirlo, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¿Esas orejas de qué son? De gato. ¡Ah, tonto! ¡De gato!